Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Mario, el día de hoy, pues es tu cumpleaños, como ya pudieron ver en el en vivo de hace un día. Fíjense, ahora no les voy a decir la fecha porque ustedes lo van a ver al día siguiente. Ah, exacto. Bueno, pues así como acaba de decir Mario, esto lo festejamos un día antes. O sea, hoy está el video, pero lo festejamos un día antes. Ahora hicimos el video y mañana lo subimos. Bueno, sí es cierto. La verdad, yo quería hacer algo para mi cumpleaños, que desde el año pasado dije, voy a hacerlo, porque ya tengo como fácil, tengo como unos 15 años que no lo hacía. Yo también tengo muchos. Fíjate, estoy más chico, pero también tengo muchos años sin festejar. Es que nosotros, sinceramente, yo tengo como unos 20 años que no me festejo. Mi última fiesta fue como los 7, 9 años, más o menos. Y pues ya tenía ganas de hacer esto. Vamos a quebrar la piñata. Enséñale la piñata, Mario. Y en la tarde fui a comprar una piñata para quebrarla, pero dije, voy a comprar la de mi personaje favorito, que es Spider-Man. Pero pues miren, como pueden ver, ahí ustedes ven si se parece a Spider-Man o no. Mario, pero tengo una pregunta. ¿Por qué siempre que hay cumpleaños festejamos con el personaje? Quedó sin cabeza. ¿Por qué siempre que festejamos cumpleaños elegimos nuestro personaje favorito para romperlo? No, debería ser el contrario. El villano, exacto. Pero pues no sé, como que es la costumbre. Como que trata de darle su mouse a tu superhéroe. Yo tuve muchas piñatas de superhéroes, de Batman, de Spider-Man, de Superman. Sí, muchísimas. Hasta de Goku, de Dragon Ball Z. Pues la verdad, pues está un poquito así, siempre las hacen. Es como que son muy artesanos. Tradicionales. Muy artesanos, los de aquí, los sí. No las hacen profesionalmente, así que salgan idénticas al personaje, pero de todos modos es normal para el mexicano. Y la son para quebrarse. Exacto. No, y sí está bonita, la verdad. Sí, miren, está bonita. Chéquenla bien. Pues sí parece Spider-Man, no es como que no parezca Spider-Man. Nomás que tiene cabeza de huevo. Y pues, Pablo, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a echarle dulces y ahorita la vamos a quebrar en familia. Exacto. Pero ojo, Pablo, tenemos que vendarnos los ojitos para que dure más. Y pues me voy a retroceder a 20 años atrás. Vamos a quebrarla, Pablo. Yo recuerdo que la última vez que fui a unas piñatas me dieron un palazo. ¿A ti nunca te pasó eso? Fíjate, a mí nunca me dio un palazo, Mario. Ya veo por las consecuencias por qué quedas así. No, y se siente bien gacho, la neta. Se siente bien gacho. Lo bueno que no me descalabraron. Vamos a empezar a quebrarla. No más que nos va a quedar un poco bajita, pero no hay problema, Mario. Oye, de veras, se bajó, ¿no? Se bajó. ¿Quién va a ser el primero? Obviamente el cumpleañero. Yo, el festejado. La va a quebrar mi mamá, la va a quebrar mi papá y también Ángela, que está ahí adentro, ¿verdad? Pues déjame que me vendan los ojos. Me siento como un niño realizado. Eres un niño. Aquí está tu palo. Gírame. Espérate, yo te voy a... No, que gire, está grande. Dos, tres. Ya, no. Se están mirando. No, ya me estoy. Ya estoy bien mareado. ¿Y tú? ¿Pero dónde? A ver, dime dónde. No veo. Dale. Aquí está, ok. Espérate, ya deja quitarme. No veo. Cante. Dale, no perdas el pino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y te tienes que no. No, pues es que no veo nada. Se nota que eres un... Es que no veía. Sigues, Paul. ¿Cuánto tiempo tienes que no has quebrado una piñata? Las últimas piñatas que creo que quebré fueron las que le hicieron a Paula hace, ¿sabe cuántos años? Hace como 20 años. No es cierto, tiene 18. Vente, agarra. Tiene a la Aure. Agarra el palo. Y te voy a guiar. Aquí está la piñata. Vamos. Ahí está. Dale, no pierdas el pino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice una, ya le dice dos. Ya le dice bien. Y su tiempo se acabó. Ya salió una pata. No, hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo. Sigue, Paul. Sí, la verdad está divertido. Ya teníamos mucho que no la hacíamos. Ya, miren, ya una pata perdida. Muchos niños corrían con su pata o con su mano, ¿ah? ¿Te acuerdas? Hay que guiar a Paul. Ahí. Ajá. Espérate. Dale. No pierdas el pino. Porque si lo pierdes, pierdes el camión. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó.
Pobre. ya, se acabó de tiempo, Paul. No te alucines. Mira, ya lo dejamos sin pies, Paul. Realmente ya nomás queda el cántaro y la cabeza y una mano. ¿Quebró el palo? Sí. Sigue mi papá. Vamos a ver si la quebra. ¿Cuántos años tiene sin quebrar una piñata? Como 30. ¿30 años? Nah. La ponga. Para quebrar, esta es un bambú. Es un bambú. Pero dice mi mamá que es para que dure más la piñata, dice. Yo cuando estaba chiquito, a veces corría con la cabeza. Sigue el turno de mi papá. Ahora sí. ¿Qué? No seas grosero, Pablo. Yeah. Una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el pino. Salió la cabeza volando, Pablo. Corre los dulces, los dulces, los dulces, los dulces. Corre los dulces, los dulces. Fíjate, Pablo. ¿Viste que no estaba duro el cántaro? No. Sí, saben rica. Oh, fue la ganona, ¿eh? La verdad me hizo recordar a mis últimas piñatas que tuve. Sí. Estuvo chido y bonito. Estuvo chido y. Además, corrido por tu cabeza. Ay, de veras, ¿dónde está la cabeza? Oh, 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 aquí, vamos, 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 vamos. Vamos a seguir con mi cumpleaños. Vamos a ver dónde nos depara. Rita, vamos a ir a comer. Vamos a comer, mejor. ¿Cómo va la comida, Paul? Buena. ¿Buena? Sí. ¿Cómo vas? ¿Cuántos platos llevas repetidos? ¿Uno? Yo. Sí, ¿tú cuántos llevas? Dos. ¿Platos? ¿Tú cuántos platos llevas? Tres. Es que lo que pasa es que ahora en mi cumpleaños venimos aquí a un buffet, pero nos venimos desde 3 horas antes para poder alcanzar todo lo que podamos comer, ¿verdad, Pablo? Y cuando hay cosa ilimitada, pues nosotros hay que aprovechar, ¿sí o no, Pablo? Sí, la verdad sí. Y miren ya, mira, mi papá sushi, su carne. Elote. ¿Elote? ¿Te gusta el elote? Es sana. Ella puro light. Ahorita agarré un pedacito de pizza. Estoy bien lleno ya, la neta. Ya llevo 2 platos también. 2 platos. Oh, ¿cómo dice? Mordida, mordida. Estampada en la cara. ¿Cómo es tu hermano, bro? Mario. Mario, mira, Mario, de una sola mordida te tienes que llevar todo el panquecito. Todo. Todo. De una sola mordida, Mario. No. ¿Crees que puede hacerlo? ¿Sí, verdad? Sí, sí puede. Sí, le cabe, sí le cabe. Si lo logro, ver un premio. A ver, ¿qué hay premio? Es sorpresa, hermano. Si no te lo acabas de una sola mordida, Mario, va a haber castigo. En la contar y dice: una, dos, tres. No te vas a quedar motivado, Mario. Mira, si lo logras, un servilletero, un azucarero o los debes del carro que tengo ya afuera, Mario. ¿Eh? Una, dos, tres. Oh, ah. Premio castigo. Ah, mi premio. Tiene castigo, tiene castigo. ¿Cómo fue el castigo? De pie, de cabeza, de oreja, como está más fácil. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta cantar? No. ¿Te gusta cantar? Qué bueno, porque va a poder. Vamos a reír, por favor. Va a ser estrellita y moviendo las cadenas. Es ahora que la canción, Mario. Te me acuerdo que pase que fuerte para que todos te vean. Así chido. ¡Otra vez! A ver, Paul, me hicieron bailar, por su culpa. Mira, vamos. Hasta de culo. ¿Quién fue el que pidió esto? Ángela es la encargada de pedir todo esto. Es la encargada de organización. Es la organizadora. ¿Por qué no bailas conmigo? Porque el compañero eres tú, ¿no? Yo. Sí. Te trataba que todos íbamos a bailar. No. Pues ya estamos bien llenos, la verdad, ya estuvo por hoy. ¿Cuántos platos te comiste? Yo me comí como 4 platos. ¿Hemos jugado competencia? La verdad que ganó mi papá, ¿eh? Sí. Se comió como 10 platos. No, 5. Añanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Ah, me quemó. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La verdad, muchas gracias y no pedí deseo, pero ni modo. No, no hay deseo, ahí va la vela del deseo. ¿O pedir un deseo o no? Sí. ¡Claro! ¿O 1,000? No, 1. Ya no sopla. Se le salió la dentadura. Un poquitito me sale. La dentadura. La dentadura. Que gacho, no estoy tan viejo. Pártalo bien. ¿Quieren que lo parta?
Sí. Gracias a mi hermana que me trajo ese pastel, ¿eh? Sí, es gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela. No. ¿Qué tiene que ver el beso? ¿A quién se lo mandaste? ¿Qué tiene que ver el beso? ¿A quién se lo mandaste? No sé a qué me recordó. Como ya pudieron ver, ya quebramos la piñata. Exacto. Ya comimos, ya dimos la mordida. Sí. Y pues la verdad, esperemos les haya gustado este video. Sí. Fue algo rápido y algo chido. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por felicitarme. Ay. Hoy en mi día de cumpleaños. Exacto. Y se les agradece. Y pues, Paul, vámonos. Espero que den like. Se suscriban. Activen la campanita. También recuerden seguirnos en Facebook. Y también aquí van a aparecer las cuentas de Instagram. Ah, exacto. Nos vemos hasta el siguiente video. Próxima. Y dejen su like y compartan. Bye.